flight depends. Strike the pose. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Estilosas. Gracias por compartir esta media hora con la moda, la tendencia, el estilo. Tenemos mucho para hoy, así que aquí comenzamos y estos son los avances. Hoy en Estilosas, Osvaldo Laporte nos cuenta cómo es su estilo, los mejores lentes de sol, un divertido Pablo Rago, también cambio de look, Georgina Barbarossa, y la colección de Rapsodia. Así comenzamos. Atención, estilosas, que hoy se va a saber quién ganó el bolso cartera de cuero verde. Así que atentas, que antes que termine el programa, Evelyn Liendo les va a decir cuál es el nombre de la ganadora. Les cuento lo que tienen mis estilosas puesto este domingo. De este lado tenemos un vestido color orquídea. La orquídea es uno de los tonos de esta temporada. Es un color rosa mezclado con unas gotas de lila. La verdad que es un color espectacular que va muy bien a las morochas y también a las mujeres de piel clara. En este caso tiene un solo hombro, tiene un broche bordado muy importante. Toda la parte del bustier es en un satén de seda natural. Y la parte desde la cintura hacia abajo es una tela de paillette, como dije, de color orquídea. Simula una pequeña faja para unir el top con la pollera. Tiene la espalda desnuda. Es un vestido ideal, como dije el otro día, para egresado. Así que atención, chicas. Y de acá, de este otro lado, tenemos un vestido color rosa bebé, un rosa muy pálido. Es otro de los tonos de la temporada. Este vestido tiene la particularidad de que la cintura queda totalmente expuesta. O sea que es para chicas que tienen la cintura un poco más marcada. Va a destacar la parte del busto, va a destacar la cadera. Y hacia abajo es una gran campana con muchos metros de tela, como dije, rosa bebé. Atención, egresadas, a estos tips de moda. Tips de moda. Con la ayuda de tres accesorios que sí o sí tenemos en casa, lograremos visualmente adelgazar nuestra figura sin tener que vestir de negro todos los días para vernos delgadas. El primer accesorio son los cinturones a la cadera. Este simple accesorio disimula, resalta y enfatiza nuestra cintura. Si no tenés mucha cadera, te ayuda a darle mayor volumen. De lo contrario, si tus caderas son grandes y tienes poca cintura, lograrás un mejor equilibrio en tu silueta. Este accesorio queda perfecto en vestidos y blusas holgadas. Eso sí, escoge el correcto para lograr el balance. 2. Los zapatos con tacos siempre nos ayudarán a estilizar nuestra figura, pero debemos conocer algunos trucos. Para alargar nuestra silueta, necesitamos un zapato alto y abierto, sin broches, y de preferencia en tono nude. Si quieres combinar con tus jeans favoritos, el zapato ideal para este look es un zapato cerrado. Por último, utilizar un collar largo ayuda a que te veas más delgada. Obviamente, si no tienes un busto voluminoso, ya que solo ayudarás a dar mayor dimensión a esa zona. Los collares largos y delgados alargan nuestro torso, agregando altura. Entrevistamos a un actor argentino, dueño de un talento especial. Ha interpretado los más variados papeles en series, en telenovelas. Es un galán. Estoy hablando de Osvaldo Laporte, que esta temporada estará en Villa Carlos Paz. Aquí la nota. Nos encontramos con un señor estiloso, si los hay, Osvaldo Laporte. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Silvio?
Muy bien, acá disfrutando de esta fiesta re linda organizada por la Muni de Carlos Paz. Con mucha expectativa, feliz, obviamente, deseando que llegue la fecha para estrenar y al mismo tiempo para vivir lo que es la gran fiesta de 3 meses seguidos en Villa Carlos Paz. Así que todo el mundo me ha dicho que es maravilloso, que la gente es muy cálida y que es muy generosa, así que estoy con esa expectativa de disfrutarlos. Yo creo que está relacionado justamente con que más allá de la plaza, de lo laboral, y obviamente tenemos una plaza muy pequeña y si me abandonase sería muy poco inteligente de mi parte, más allá de todo eso, en lo personal, históricamente, tal vez por mi signo o porque de pronto mi vieja era modista y entonces todo lo que aparecía de moda en las diferentes etapas de mi vida, ella me lo confeccionaba. Entonces yo creo que uno, eso lo traigo desde que nací y me gusta. Más allá de si es buen gusto o es mal gusto, es lo que yo creo que a mí me queda bien. Es un estilo personal. Es un estilo personal, claro que sí. Soy embajador de ACNUR, de Naciones Unidas, que es el ACNUR, es el tema de los refugiados en el mundo. He estado en diferentes países, en Congo, en Líbano, frontera con Siria, en la frontera colombo-ecuatoriana, con el tema también de los refugiados. Y ahora estuvimos en Centroamérica, donde también se descubre un nuevo flagelo en la humanidad, que es siempre la gente que escapa para salvar sus vidas, víctimas de la violencia criminal, la violencia de género, las guerras. Y bueno, ese es mi compromiso y lo sigo con orgullo y privilegiado de que me haya tocado a mí. Bueno, nosotros desearte lo mejor, que tengas una temporada brillante. Quiero verlos en el teatro, quiero verlos. Seguramente en el estreno estaremos presentes ahí con las cámaras, mirando el look y mirando esa obra que segura es magnífica. Muchísimas gracias. Por fin llegó el calor, llegó el sol radiante. Qué mejor que tener un muy buen par de lentes. Así que si todavía no elegiste los tuyos, atención a este informe, porque aquí puede estar. Lentes de sol son el accesorio infaltable para completar tu look. Los hay de diversas formas y colores. Aportan sofisticación, misterio o simplemente completan un equipo. Presta atención a estas tendencias en lentes de sol para esta temporada. Número 1. Lentes mariposa u ojos de gato. Los marcos gruesos y en forma de mariposa son tendencia en las pasarelas y vidrieras para este 2015. También llamados ojo de gato, este modelo de lentes te otorgará un toque de misterio y glamour que no debes desperdiciar. Número 2. Redondos. Los lentes redondos fueron furor en 2014 y todavía están de moda en 2015. Atención, que si ya los tenés, podés seguir usándolos. Y si son de gran tamaño, todavía mejor. Este tipo de lentes de sol te dará un aspecto vintage, algo que definitivamente es tendencia en estos tiempos. Número 3. Aviador. Si eres fanática de los lentes aviador, estás de parabienes, pues se seguirán usando. Este tipo de lente es ya un clásico atemporal, aunque cada año se renuevan con distintos diseños y propuestas sobre un mismo formato, tan clásicos que se adaptan a todo tipo de rostros. Colores. Y si buscas un aspecto divertido que vaya tanto para el verano como para el invierno, las gafas con cristales de colores semitransparentes son una gran opción, la cual es tendencia durante todo el 2015. Elige un color que le quede bien a tu rostro y a tu tono de piel y que sea fácil de combinar, y deslumbras con tu nuevo look juvenil y moderno. Montura. La tendencia de lentes con la mitad del marco superior o inferior también seguirá de moda. Si ya tienes unos, puedes usarlos tranquila, más que nada en los meses de verano, donde esta fresca propuesta queda mejor. El modelo por excelencia son los Clubmaster de Ray-Ban. Extravagantes. Y si lo que buscas es verte diferente a las demás, usando unos lentes de sol originales y únicos, esta es tu oportunidad. Porque este año todo está permitido. Marcos con los detalles más extravagantes podrán verse en las vidrieras de todo el mundo. No hay nada mejor que unas buenas gafas de sol para lograr un look excéntrico, pero siempre a la moda. Ahora que ya sabes qué lentes de sol se usarán
puedes elegir los que más se ajusten a tu personalidad y lograr ese look estiloso que estás buscando. Otro actor, comediante y conductor de televisión que se llega a las sierras cordobesas, más precisamente a Carlos Paz, con una comedia muy, muy divertida, es Pablo Rago. También charló con Estilosas. Nos encontramos con un estiloso total, el señor Pablo Rago, bienvenido al programa, bienvenido a Córdoba. Muchas gracias, qué nervios, porque no sabes cuánto estuve tratando de ubicar qué ponerme para un evento así. Le pregunté a una de mis compañeras, me dijo, no te pongas corbata, ¿qué me puse? Corbata. Algunas mujeres a las que les cagué la vida, no es cierto, porque dicen algunos amigos, te la escribieron para vos. No es cierto que la escribieron para mí, no estoy representado, por lo menos no en todo, en ese personaje, pero es una historia bastante profunda, muy divertida, va bien para temporada y además le va muy bien, hace 3 años que vienen llenando teatros por todo el país, así que me sumo con mucho cariño y con 4 potras. Impresionante. Hermoso. Pablo, ¿te cuidas mucho? No, cero. Soy cero cuidadoso con mi cuerpo. ¿Guardarropa extenso, mucho? Muchas cosas que no uso y pocas cosas que uso todo el tiempo. ¿Sos de lo que abre el guardarropa y usa lo que hay, lo que abre la puerta? El resto, sí, nada. Tengo mis preferidos, digamos. Y si no, los reciclo rápido para volver a usarlo. Pero ya, estoy como en una etapa, maduro ya. Quiero que charlemos de esto. Donde ya tengo que cambiar algo, tengo que definirme con otra ropa. Me siento incómodo con la ropa de más de pendejo. Pero ando en skate también, así que... Sí, a mí me cuesta, por ejemplo, ponerme zapatos. Siempre ando en zapatillas. Hoy dudé también. Me saqué, me puse las zapatillas 2 veces. Pero sí, uno empieza a sentirlo como en el cuerpo, ¿viste? ¿Qué le decís a los chicos esos que están pasando y que dicen, no, la remera sigue? Sí, la pasás mal un rato, pero... No te acostumbras. No te morís de nada. Te acostumbrás, incluso si le das tiempo hasta encontrás cuál es la ropa que te va. Seguramente te sentís cómodo en el cuerpo, está buenísimo. Bueno, ha sido un placer tener unas estilosas y todo el éxito para esta temporada. Muchas gracias y gracias por estar acá. Y así Carlos Paz te recluse, ¿no? ¿Tamamos? Dice que este verano quiere tomar mucho fernet y... No dice eso. ¿Qué dice? Esperamos vos a la Villa de Carlos Paz. Que no es una ciudad más. Es Villa Carlos Paz. Amor y dedicación a la familia, logramos que los sabores tradicionales lleguen a su mesa. María Fernanda, tortas y postres. Isabel la Católica, 994, Barrio Alta Córdoba. Teléfono 0351-472-7954. Cofico, naturalmente deliciosos. El turista, confort, seguridad y puntualidad a la hora de viajar. Arco Iris en sus 2 direcciones, mayorista y grandes eventos, Casa Central Entre Ríos 232, minorista y repostería, Ituzaingó 340, Córdoba. Si querés comunicarte con el programa, hacelo a nuestra fanpage Elvio Acevedo Estilosas. Ponés me gusta y ya está. Seguinos en Twitter, somos @ElvioAcevedo y en Instagram como Elvio Acevedo. Tienda Los Ángeles. Vení a visitarnos y encontrar la mejor variedad de telas de moda y de fiesta, como así también productos de blanco hogar. Encontranos en cualquiera de nuestros 2 locales, en Peatonal Rivera Indarte 160 o en Avenida Colón 75. Hace 8 años que elijo Villa Carlos Paz. Ya reservé mi lugar. No sabés la vista que tengo. No porque uso anteojos, sino porque tengo el lago, la montaña. Vos, ¿ya reservaste tu lugar? Este año estamos en Villa Carlos Paz. Mirá que no es una ciudad más, es Villa Carlos Paz. Acompañados por Sublimé, vaya el agradecimiento a Marcelo Caón, que en este ciclo 2015 estuvo presente en todos los programas. Hicimos un cambio de look, hay una ganadora, se presentó, estuvo con nosotros, charló y aquí está la primera parte. Aquí estamos con la flamante ganadora del cambio de look, ella es de Jesús María. Cintia, bienvenida Estilosa. Gracias, un gusto. Bueno, me acompaña hoy, tenemos un cambio distinto,
Mercedes Delgado, maquilladora, que se va a encargar de todo lo que es el make-up y el asesoramiento del rostro de Cintia. Bueno, bienvenidos. Un poco lo que vamos a proponerle a Cintia es un cambio de look en el tema de maquillaje, cómo hacerlo rápido, cómo verse a la moda también, cómo cuidar su piel. Así que bueno, espero que les guste. Bueno, Cintia, manos a la obra, empezamos a trabajar. Yo diría que vamos a aclarar un poco, vamos a cambiar el corte. Tiene el corte muy entero, te giras un poquito, así te pueden ver de espalda. Bueno, acá tiene apenas un leve desmechado. Tiene como un ceniza muy marcado acá en la cúspide, tiene otro color, tiene una barrera de color. Bueno, nosotros vamos a educar un poco este cabello para que le sea más fácil manejarse, para que el día a día a ella le sea simple. ¿Comenzamos a trabajar? Comenzamos. Fue muy divertido charlar con Georgina Barbarossa. Ella va a ser temporada en Carlos Paz, en una comedia acompañada por Florencia de la B, por Laporte y por un montón de primeras figuras. Aquí comparto la entrevista. Nos encontramos con una estilosa, una señora que sabe qué ponerse. Georgina Barbarossa, bienvenida al programa. Gracias, mi amor. Mirá, tengo divino. Un enterito. Esto es un básico. Un basic, pero compré en Londres. Es de un crepe divino. Y esto es Marisa Marana, que siempre me viste. Así que siempre me vistieron Jorge Ibáñez y Marisa Marana. Así que mirá lo que es esto. Mira, nosotras, las chicas de mi edad, cuanto menos maquillaje mejor. Entonces, si estamos en el verano, un poquitito de rímel, listo. O sea, si vos tenés una buena crema humectante, te pones el rímel, yo porque tengo buen cutis. Pero, y una buena solera y un buen par de sandalias, bijú, ya está. Listo, resuelto el look por Georgina para salir urgente cuando suena el teléfono. Te porque además el vestido a la mujer, porque las chicas está bien, el jean con una camisa te garpa, pero... para el verano, un buen vestido te da un glam, te da una cosa femenina y sensual. A mí me gusta jugar con los géneros y las distintas texturas. Y soy muy de vestido en el verano, me encanta. Me cuido con Meaglia, sí, y trato de hacer gimnasia y caminar. Si no puedo hacer gimnasia, camino. Creo que también tu receta es divertirte, ¿no? Divertirme, pasarlo bien, como igual sanísimo. Bueno, no fumo, casi no tomo alcohol porque piso un corcho. No tengo ningún tipo de cultura alcohólica, así que si piso un corcho, ya hago un papelón. Y tomo agua. Bueno, Carlos Paz te espera para seguramente hacer una hermosa temporada. Sí, va a ser una temporada brutal. Hay, viste que se van superando todos los años, hay más. Es maravilloso todo lo que hay, todo lo que propone. ¿Con quién venís este año? Voy con Diego Reinhold, con Gastón Rico, con Catarineu, con Gonzalo Suárez. Te digo primero los hombres. Coqui Ramírez, dijo las diosas para el final. Y Floppy Tesouro. Cultural. Dirigidos por Casa Blanca. Mega, mega elenco. Sabios consejos de Georgina Barbarossa para estos tips de guardarropa. Y hablando de guardarropas, una marca nacional que está en el Córdoba Shopping vino a hacer una presentación distinta. Convocados por Valeria Mateis, pasamos una tarde con tragos, música, con juegos, con la entrega de los carnets de descuento a las clientas, la colección de Rapsodia en estilosas. Yes, but you wanna say no. What do you mean?
maravilloso el evento de Rapsodia en el Córdoba Shopping. Florencia, bienvenida al programa. Bueno, Elvia, muchas gracias a vos por estar acá. La verdad es que estamos muy contentas por la propuesta que trajimos y por la convocatoria. No podemos pedir más. Qué divino esto de Rapsodia Festival. Sí, bueno, Rapsodia Festival es un concepto que nosotros llevamos a todo el país. Esta vez nos tocó en Córdoba y pudimos hacerlo en esta terraza que es espectacular. El clima ayudó y aguantó, así que felices. Sí, bueno, Rapsodia Festival es como para nosotros un evento que es nómade porque va viajando por todo el país. Ya estuvimos en Mendoza, en Rosario, en Salta, en Tucumán, en Neuquén, bueno, en un montón de provincias. Y la idea es llevar una propuesta que, en la que ocurran simultáneamente cosas. Hay una banda tocando en vivo, hay un workshop donde te enseñan una técnica para hacer estampado tie-dye en bolsas de lienzo que las clientas pueden aprender una técnica que está buenísimo y también se pueden llevar algo lindo con ellas. Y después, bueno, hay un montón de sorpresas, hay juegos con premios. Hay un buffet muy rico. También tratamos de tener cosas sanas y frescas para como una propuesta más verde para las clientas, así que eso también acompaña. La verdad que sí, es una colección que nosotros decimos que es un homenaje mismo al verano por lo fresca y por los géneros que se usan, los estampados, predomina mucho el blanco, el azul. El concepto de la campaña es como un viaje por el Mediterráneo y eso se refleja también en las prendas. Tiene una reminiscencia a años 70. Exactamente, los 70 son muy Rapsodia, pero en esta colección se ven muy marcados. Hay mucho fleco, mucho fleco en distintas variantes, porque hay flecos de gamuza, flecos de hilo. Exactamente, mucho fleco, mucho denim, pantalones con botamanga ancha, camisas como muy romanticonas, muy volátiles, muy 70. Muy gypsy. Sí, exacto. Es un placer para mí recibir en el Living de Estilosas a Jessica Machado. Ella es la responsable del multiespacio Ideas de Cruz del Eje. Bienvenida al programa. Muchísimas gracias, Elvio, y muchísimas gracias a tus televidentes. Bueno, para nosotros es un placer mostrar lo que hace la gente en el interior de nuestra querida Córdoba por los jóvenes, por los chicos. Y la verdad que sos un ejemplo porque tenés un lugar, como lo dice el nombre, es un multiespacio donde los chicos pueden aprender un montón de cosas interesantes y herramientas para su vida. Efectivamente, en el multiespacio brindamos diferentes capacitaciones en las áreas de estética, de modelaje, de idiomas, empresarial. Bastante completo. Dentro de nuestras alumnas contamos con gente de Villa de Soto, San Marcos Sierras, Capilla del Monte, de Anfunes. Y ahora se nos está acercando este fin de año y cómo se prepara Multiespacio Ideas. Y la verdad que con todas las ganas y el entusiasmo en esta oportunidad tenemos 70 egresados, ¿sí?, de la mitad de este año, en el cual, bueno, vamos a tener un show interesante justamente donde vemos moda, estética, conjuntamente con la gente del Jockey Club de Cruz del Eje, que van a tomar nuestro evento como apertura de temporada. ¿Qué vamos a ver si vamos como espectadores a este evento? Sí, vamos a tener primeramente la entrega de diplomas, ¿sí? Vamos a tener un show de moda, que es justamente acá con que hemos invitado. Sí, le vamos a contar a las estilosas que vamos a estar cerrando el evento de Jessica, haciendo la parte de moda, donde las chicas egresan como terminan el curso de modelos. Y bueno, van a pasar nuestra colección, parte de lo que ha quedado, porque la verdad que, bueno, las chicas, las egresadas, nos han dejado casi sin vestidos, pero siempre hay un perchero para mostrar, así que vamos a llevar eso con muchas ganas para compartirlo allá. Y vamos a hacer el cierre, como te decía, y las pasadas anteriores son de otras marcas. Sí, efectivamente, son de marcas locales, donde vamos a ver sport, vamos a ver un poco también de bikinis, porque es la apertura de temporada de la pileta. Y bueno, y el cierre con todo el orgullo y el honor de que es de tenerte allá. Nuevamente, a partir de mediados de enero, ahora tenemos una promoción de 50% de descuento en las inscripciones.
hasta el 15 de diciembre. Bueno, retomamos nuevamente a mediados de enero ya con los cursos. O sea que hay pocos días de vacaciones y de nuevo a trabajar. Sí, efectivamente, nos tomamos porque capacitarse es para todo el año. Hay gente que nos ha pedido justamente que comencemos temprano para, ante todo, tener la salida laboral. Estamos hablando de cursos como peluquería, maquillaje, depilación, que necesitan justamente esto, la salida laboral pronta, que se los da estos cursos que son cortos, avalados, matriculados, ¿viste? Les da la seguridad de que van a tener un futuro laboral próximo. Agradecerte por la convocatoria e ir a presentar colección en el cierre de tu año de trabajo. Bueno, ahí estaríamos diciendo presente en este evento que se hace en el Jockey Club. Vamos a repetir, así la gente le queda bien claro el día y la hora. Perfecto. Sábado 5 de diciembre en el Country de Jockey Club, camino al dique Cruz del Eje a las 21:30. Bueno, va a ser un placer estar por ahí. Nosotros vamos a seguir en el programa, vamos a mostrar las imágenes de ese evento, así que bueno, nos veremos pronto por aquí. Bueno, muchísimas gracias a vos por acompañarnos y bueno, la verdad que un orgullo que tengas y vayas con todo tu equipo y el glamour a nuestro querido Cruz del Eje. Bueno, ahí estaré en esa ciudad que me vio nacer, así que ya saben, 5 de diciembre, 21:30, Jockey Club de Cruz del Eje, es el encuentro de la moda y del multiespacio ideas. Nosotros seguimos en el programa. Tengo el placer de anunciar a la ganadora del bolso cartera. La ganadora se llama Ana Buitrago, mensaje que ingresó el 15 de noviembre a las 22:23. Se viene la segunda parte del cambio de look, pero antes los quiero invitar a los profesionales del peinado a la fiesta de fin de año 2015 de la marca Sublime, que se lleva a cabo mañana en el Hotel Howard Johnson, en la calle Marcelo Tío Alvear 24 a las 15:30. Ahí estará el maestro Tulio Piva contando las nuevas tendencias para este verano. Bueno, compartimos ahora el cambio de look, segunda parte. Bueno, llegamos acá al final del trabajo terminado, el cambio de look. Cintia, ¿cómo te va? ¿Cómo te sentís? Bien, la verdad que muy contenta. Vamos a pedir, Cintia, que des una vueltita. Ahí vamos a ver el corte de atrás. Acá está todo hecho en capas. ¿Qué quiere decir esto? Que es un corte cómodo. Quiere decir que ella, el día a día de ella va a ser muy práctico porque con cepillo o con la plancha lo puede manejar, le va a ser práctico su día a día. Lo que hicimos con Cintia fue proponerle un maquillaje distinto en los ojos, si podemos ver, si puede cerrar un poquito los ojos. Trabajamos con algunos dorados y cambiamos el delineador negro por un color más divertido, como puede ser el azul noche, e incorporamos nuevos materiales, que en este caso es un delineador en gel indeleble. ¿Qué ventaja tiene esto? Que no se le va a correr en todo el día, no se mancha y de alguna manera estamos impecables para quienes que tienen que enfrentar la jornada. Otra cosa que hicimos, bueno, tiene cara muy bonita, fue usar una base de maquillaje, proponerle que cubra su piel de alguna manera, que le permita tapar esas manchitas que a ella le molestaban, y hemos utilizado el corrector. También aprendimos a usar el polvo volátil y a delinear esos labios bellos que tiene. Así que bueno, ahora la pregunta es si acepta el desafío de hacerlo todos los días. Sí, la verdad es que sí. Me gustaron tus tips, estaban muy, muy completos. Bueno, y pasé el examen acá con dos grandes maquilladores. Así que bueno, esta es la propuesta para hoy para Cintia. Cintia, nos ha encantado que justamente el cambio de look coincide con el día de tu cumpleaños. Así que bueno, festejar aquí con el cambio de look, con el cambio de maquillaje, con los tips de Mercedes. Así que para nosotros ha sido un placer recibirte. Gracias, igualmente para mí. Muy, muy agradecida de todos. Y así llegamos al final de Un Domingo Más Juntos. Les recuerdo que el domingo próximo estaremos aquí compartiendo más tendencia, más entrevista, más moda y festejando el programa número 50. Para nosotros se nos ha pasado volando este año. La verdad que ha sido un año con muchas cosas, con muchas sensaciones, con muchas alegrías.
Felices, como siempre digo, de compartir domingo a domingo estilosas y estar un ratito en cada uno de sus hogares. Como siempre te digo, recuerda que puedes ser hermosa a los 30, irresistible a los 40 e inolvidable para siempre. Te espero el domingo próximo aquí por Tele 8. Looking for you, babe. Searching for you, babe.